pelota, sale el arquero atrás primero. Tapó, 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 tapó decisivamente Dulcich. Segundo le pega y está, tapó el arquero. ¿Cómo se salvó? Una mano, sigue Rever. El arquero que tapa en dos tiempos. Tiene un destino a su acción. Se desvía la pelota. Una buena respuesta de Dulcich. Para darle, se viene por el segundo. El arquero que tapa. Puede estar el tercero. Venía más que... El arquero que la manotea es córner para Gremio. Rápidamente. Checo y el arquero. Se sentenció hace momentos en el segundo gol. Qué gran remate. Muy buena respuesta de Dulcich. Una noche redondita del arquero. Entrada al arco. Dulcich. El envío cruzado al arco. Iba a ser un centro de Estrada. El arquero está para... Maniobra Hernández al arco, cortó con el pie Dulcich. Fue largo el pase para Villalobos. Dulcich. Atrás viene Villalobos. Es el arquero que tapa, está. Otra vez el arquero. Pelota que no sale del área. Viene el centro, pelota contra el área. Atento. ¡Upa! Estupendo el arquero, mandó la pelota por arriba. Esta sí que fue clara, Madera que sacó este zurdazo. Y el arquero Dulcich en la mejor jugada y en la mejor tapada. Pacuelos por el primero. Tapó el arquero y al córner. Juega que es muy rápido y que tiene también buena visión de juego, buen panorama. Urra, el centro al área. Golpe de puño del arquero Dulcich. Remate al arco. Tapó el arquero, le queda Rivera. Cueva que va. Atento. Es Arias el que mete ese zurdazo, mucho más atento que el hombre que tenía. El centro viene al área de Contreras, muy pasado, a las manos fácil. Estrada al arco nomás, está por arquero Dulcich. Viene desde la izquierda para el conjunto chileno. Este es el remate de Estrada, el manotazo. Va para el área, va, que bien estuvo aquí el arquero Dulcich. Otro tiro de esquina, del sector opuesto, del sector izquierdo. Estrada al arco, atrapa la pelota, el centro de Hernández al área, Dulcich, atrapa la pelota, el centro viene de Estrada, sale el arquero Dulcich, atrapa la pelota el portero argentino, espera Pérez para cabecear, viene el centro. Llega Fabio Santos, es gol. No, tapa Dulcich. Tapó Dulcich al córner. Marco Maquenel le pegó, tapó el arquero. Un golazo, Sousa enganchó, tapó el arquero. Otra vez Sousa, sigue Sousa, vaga Sousa y Dulcich. Levanta el área, Checo Palo. Finalmente Dulcich, estupenda respuesta del arquero Dulcich. Y Dulcich sigue siendo sin dudas el hombre más destacado de este partido. La guardia policial viene el centro. Arriba gana Dulcich. Llegar, patea Tapia, viene el centro. El arquero Dulcich levanta el centro, viene para Pérez, salió el arquero. Trabajo Dulcich. Sin embargo, las veces que tuvo que intervenir, lo ha hecho. Va para Herrera. Atrapa Río al área, va para Herrera. Salió Dulcich. Panta centro Río al área, va para Herrera. Dulcich. Se queda con la pelota. Levanta el área, Checo, muy bueno. Viene pasado, sale sin inconvenientes. Levanta el área, Sousa, sale el arquero. Dulcich. Roso esto, Maquenele, levanta el área para Herrera. Herrera, levanta Herrera. Dulcich. Efectivamente. Centro de Sousa sobre el área. Atrapa la pelota, Dulcich. Centro de Fabio Santos. Pelotazo de Dulcich. Pelotazo de Dulcich. Dale, saque de meta que ejecuta Dulcich. Sale Dulcich. El arquero que llegaba antes de Caneo, que también intentó.
El arquero Silvio Dulcich, que ha respondido sin inconvenientes cada vez que lo buscaron. La Dulcich. La saca Dulcich. Aurora le... En 30 minutos del primer tiempo están empatando. Trapa la pelota Dulcich. Va sacando el surdo el arquero Dulcich. Bastante gana el argentino. Sin suerte, sin puntería. ¿Cómo termina todo? Con Sosa perdiendo la pelota y cuando la quiere recuperar cometiendo falta. Desperdiciaba la situación. Potente zurdazo de Dulcich.